Este acuerdo permitió que se activaran un conjunto de acuerdos que están conversados con el gobierno de los Estados Unidos, como ya se conoce. Se activó entonces inmediatamente un plan de vuelta a la patria desde Estados Unidos. Ya llegaron dos aviones. Uno llegó el miércoles pasado, otro llegó hoy en la tarde, hoy lunes nuestros compatriotas muy muy maltratados en los Estados Unidos tengo que decirlo muy maltratados nos hemos sacado un conjunto de evidencias de videos que tenemos del maltrato que le hacen en cárceles Estados Unidos como que fueran delincuentes como que fueran no sé homicidas como que fueran terroristas ¿no? primero los llaman vénganse para Estados Unidos Hacen campañas por las redes sociales durante años. Los coyotes, el coyotismo, los coyotes le cobran 5 mil, 10 mil dólares. La red de coyotes que dirige Carlos Vecchio en Molaski, Leopoldo López, Guaidó en Estados Unidos, dirigen una red de coyotes y los engañan, los roban en el camino y después engañan a muchos. Los pasan por la frontera de Texas y después quedan presos. Un grupo de gente que tienen presos, decía uno de los muchachos, que estuvo preso un año. ¿Qué delito cometió? Un año preso. Ningún delito, solo ser migrante y creer en el sueño americano. El sueño americano se le transformó en tragedia. Totalmente, otro estuvo preso siete meses. Los maltratos que le daban, tortura psicológica, una alimentación de comida podrida, todos los días comiendo comida congelada y podrida. Así se trata la gente, así los tratan, así los tratan, compatriotas. ¿Ah? Yo les he dicho muchas veces: vénganse para Venezuela, los que están afuera y los que estamos aquí, trabajemos por recuperar a la patria, recuperémosla, recuperémosla, muchachos. No crean en, en cantos de sirena, como dicen, como decía el gobernador Rosales, ¿no? En cantos de ballena. ¿Ah? No crean, no crean en falso cuento del sueño americano y ese poco de cosa. Cuántos compatriotas en esclavismo en el exterior. ¿Ah? Se activó ese primer vuelto, el primer vuelo de vuelta a la patria. Solicitado urgentemente por el gobierno de Estados Unidos, quien se puso de acuerdo con nosotros, de gobierno a gobierno, para iniciar estos primeros vuelos que iremos evaluando. Igualmente en la semana, cuando yo estaba en pleno encuentro con la comisión que representa a Venezuela, los diálogos de paz con los grupos de ultraderecha de la PUP, estábamos en plena conversación, el doctor Jorge Rodríguez jefe de la delegación de Venezuela, en esos diálogos de paz con estos sectores extremistas, Estados Unidos cumplió su palabra y sacó un conjunto de licencias para iniciar un camino que debe ser permanente, sostenido, que nos debe llevar al levantamiento total de las sanciones sobre Venezuela. Ese es el camino trazado. Se dieron los primeros pasos. Se dieron los primeros pasos. Estábamos en pleno, en vivo ahí. Estábamos en vivo. Eso fue el día jueves. En vivo directo. En vivo directo.